Bienvenidos a la séptima sección de la serie Hermenéutica, Normas Básicas de Interpretación Bíblica. Decíamos que de referencias como estas, de referencias del Antiguo en el Nuevo Testamento, y de otros tipos como palabras o tópicos, está cargado el Nuevo Testamento. Entonces, vamos a ver, a manera de ejemplo, el libro del Antiguo y cuántas veces se cita en el Nuevo, para que podamos ver esta complementación, por lo menos en forma numérica. ¿Okay? Si tienen interés en, por ejemplo, Génesis, se cita 32 veces en el Nuevo. Si tienen interés en cuáles son las 32 veces, entonces comuníquense y que no vamos a dedicar tiempo a eso, ¿verdad? Demasiado. En unas son 105, en otras 308, demasiado, como para verlas aquí. Entonces, solo les doy las ocasiones en las que se cita ese libro del Antiguo en el Nuevo. Y si alguno tiene interés en detallar en eso, con mucho gusto le hacemos llegar el material. Génesis, 32 veces. Levítico, 44 veces. Números, 28 veces. Deuteronomio, 105 veces. Josué se cita 11 veces. Jueces, 3 veces. Primera de Samuel, 17 ocasiones. Segunda de Samuel, 13 veces. Primera de Reyes, 17 veces. Segunda de Reyes, 10 veces. Primera de Crónicas, 4 ocasiones. Segunda de Crónicas, 7. Esdras, Nehemías, 1 vez. Job, 16 veces. Salmos, 308 veces. Proverbios, 29 veces. Isaías se cita 322 veces. Jeremías, 93 veces. Ezequiel, 106 veces. Daniel, 106. Oseas, 22 veces. Joel, 19 veces. Amós, 17. Abdías, 1 vez. Jonás, 1 vez. Miqueas, 10 veces. Nahum, 2 veces. Habacuc, 7 ocasiones. Sofonías, 4 veces. Ageo, 2 veces. Zacarías, 54. Y Malaquías, 18 veces. Para un total de, entre referencias directas, indirectas, palabras, tópicos, etcétera, de 1429 veces. Se complementan. Definitivamente. Ahora, quiero invitarles a mirar esta regla aplicada por los propios escritores del Nuevo Testamento al citar el Antiguo Testamento como base fundamental de sus enseñanzas en abundantísimas ocasiones, que en el mismo caso de la lista anterior, por ser tantas las referencias, me limito a darle la cantidad de referencias al Antiguo Testamento en cada libro del Nuevo, y no las citas en sí mismas, porque son demasiadas. A quien le interese tener cada una de estas citas en el Nuevo Testamento, puede solicitarlas igual a este servidor, y con mucho gusto las pondremos a su disposición en forma detallada y específica. Para esta lista detallada, pueden revisar el Antiguo Testamento en el Nuevo por A.W. Robertson. Es un libro muy valioso en relación a esta regla. Es todo un libro solo sobre eso. El Antiguo Testamento en el Nuevo se llama, por A.W. Robertson. Allí basamos esta lista. Libros del Nuevo Testamento y entonces ocasiones en las que ese libro cita al Antiguo. Ahora estamos al revés. ¿Ok? Mateo cita al Antiguo 42 veces. Marcos 18 veces. Lucas 21 veces. Juan 17 veces. Hechos 36 veces. Romanos 59 veces. Primera Corintios 22 veces. Segunda Corintios 14 veces. Gálatas 12 veces. Efesios 13 veces. Filipenses 2 veces. Colosenses cita al Antiguo 2 veces.
Primera Tesalonicense lo cita una vez. Segunda Tesalonicense lo cita cuatro veces. Primera Timoteo lo cita tres veces. Segunda Timoteo dos veces. Tito una vez. Hebreos cita al Antiguo 55 veces. Santiago 24 veces. Primera de Pedro 18 veces. Segunda de Pedro 4 veces. Judas 2 veces. Y Apocalipsis 62 veces. Total de referencias directas al Antiguo Testamento en el Nuevo, 434 ocasiones. Como que se complementan, ¿verdad? Después de esto podemos decir con todo el derecho, junto a Elena de White, el Antiguo Testamento es el Evangelio expresado en figuras y símbolos. El Nuevo Testamento es la realidad. El uno es tan esencial como el otro. O esta otra declaración de ella. El Antiguo Testamento es tan ciertamente el Evangelio en sombras y figuras como el Nuevo Testamento lo es en su poder desarrollado. El Nuevo Testamento no presenta una religión nueva. El Antiguo Testamento no presenta una religión que haya de ser superada por el Nuevo. El Nuevo Testamento es tan solo el progreso y desarrollo del Antiguo. Abel creía en Cristo y fue tan ciertamente salvado por su poder como lo fueron Pedro y Pablo. Otra. Nosotros, los que vivimos en la postrimería del tiempo, tenemos el privilegio de estudiar el Antiguo Testamento en conexión con el Nuevo. Nuestra fe y valor debieran fortalecerse al ver cómo las profecías se cumplen. Cuando se estudia fielmente la palabra de Dios, que se encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, y se la recibe en la vida, proporciona sabiduría y vida espiritual. Dice más ella. Cada parte de la Biblia ha sido dada por inspiración de Dios y es provechosa. El Antiguo Testamento, no menos que el Nuevo, debe recibir atención. Mientras estudiemos el Antiguo Testamento, hallaremos fuentes vivas que borbotean donde el lector negligente discierne solamente un desierto. Otra. El Antiguo Testamento derrama luz sobre el Nuevo y el Nuevo sobre el Antiguo. Cada uno es una revelación de la gloria de Dios en Jesús. Cristo manifestado a los patriarcas, simbolizado en los servicios de los sacrificios, esbozado en la ley y revelado por los profetas, constituye la riqueza del Antiguo Testamento. Cristo en su vida, en su muerte y resurrección, Cristo manifestado por el Espíritu Santo, es el tesoro del Nuevo. Tanto el Nuevo como el Antiguo presentan verdades que revelan continuamente nuevas profundidades de significado al que las busca fervorosamente. Otra cita de ella. Ambos, Antiguo y Nuevo Testamento, son testimonios importantes del origen y carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también del plan de salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir. Y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino, tal como fuera predicho por los símbolos y la profecía. Todas esas citas están allí para los que las quieran en el material, que pueden solicitar también en PDF, el material este de las clases. Bien. Dejamos con estas citas de Elena de White la regla 4. ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Estamos claros? ¿Fácil de captar? ¿Okay? No funciona un testamento sin el otro. No se puede. Son inentendibles uno sin el otro. O sea, toda doctrina del Nuevo Testamento tiene que estar igual en el Antiguo Testamento o apoyada. Si esa doctrina se menciona en el Antiguo Testamento, tiene que tener fundamento ahí. Es correcto. Hay algunas doctrinas del Nuevo que no necesariamente se basan en el Antiguo, pero que no contradicen absolutamente nada del Antiguo. Si hay alguna doctrina del Nuevo Testamento que no tiene su base en el Antiguo, no hay problema, porque el Nuevo Testamento también es inspirado.
¿Ok? Pero lo que no va a ocurrir nunca es una doctrina del nuevo que choque con la del antiguo. Si alguna vez aparece eso, eso no es una doctrina del nuevo. Eso es una doctrina que a alguien le pareció que está en el Nuevo Testamento, pero no es una doctrina del nuevo, si choca con el antiguo. Y viceversa. Y viceversa, sí. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Listos? Continuamos. Vamos entonces a la regla número 5 de esta materia. Regla número 5. La correcta interpretación de las Sagradas Escrituras solo puede darse como resultado de la guía del Espíritu Santo. ¿A cuál está íntimamente ligada esta regla? La correcta interpretación de las Sagradas Escrituras solo puede darse como resultado de la guía del Espíritu Santo. ¿A cuál está muy ligada? Bueno, a todas, pero... ¿Ah? Todas sí están unidas, pero hay una en especial a la que está ligada a esta. A la primera. La Biblia es inspirada por Dios. Por lo tanto, la única forma de entender lo inspirado es dirigidos por el Espíritu que inspiró la Biblia. Noten que no dije la única manera de entenderla siendo inspirados. Cuidado. Esa es otra cosa. Pero sí la única forma de entenderla, de entender lo inspirado, es siendo iluminados por el Espíritu Santo. De otra forma, no hay cómo. El hombre natural no puede entender las Sagradas Escrituras. Se necesita la intervención del Espíritu Santo. No es posible para el ser humano entender la Biblia si el Espíritu Santo no interviene en el proceso. Lo espiritual solo se puede entender espiritualmente. Estamos ahí. Textos bases para esta regla. 1 Corintios 2, versículos 10 al 14. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No necesita explicación esto, ¿verdad? Solo puede entender la verdad de Dios quien haya experimentado la conversión. Eso es clave. Lo que mencioné es delicado. Solo puede entender la verdad de Dios quien haya experimentado la conversión. Hay una inquietud aquí. En este punto que menciona, solo se puede comprender la palabra del Señor si con la intervención del Espíritu de Dios. Pero este entender, este comprender la palabra del Señor está más que comprenderla como tal, porque personalmente conozco a personas que su vida no expresan ni una sola gota de conversión y sin embargo comprenden varios puntos bíblicos y manejan ciertas doctrinas que hasta cierto punto yo veo que son verdad de lo que presentan, pero no se ve reflejado en su vida la conversión. De paso, hay estudiosos bíblicos de gente que utiliza la escritura y sabe sobre textos bíblicos mucho, pero más bien para atacar
y no presentan rasgos de conversión. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es entonces entender, comprender? Porque yo logro ver que sí hay personas que entienden y comprenden. Sí, muy buena la pregunta. Recuerden la regla. La correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. La correcta interpretación de las Sagradas Escrituras solo puede darse como resultado de la guía del Espíritu Santo. A ver si con un ejemplo podemos captar la respuesta a la inquietud de hermano Nixon. El diablo, ¿sabe la correcta interpretación de la Biblia? Pregunto. ¿Ah? ¿Él sabe qué es lo que significa esa frase bíblica determinada? Sí, él lo sabe. Muy bien. Tanto así, la sabe tan bien que hasta sabe cómo torcerla para propósitos malignos. Entonces, cuando se habla de la correcta interpretación, se está tomando en cuenta el entendimiento de esa escritura para la vida práctica. ¿Ya? Yo puedo entender, saber, comprender lo que un pasaje significa, pero si no he experimentado la conversión, eso no solo no me va a ayudar mucho, sino que va a ser un problema para mí. Y hasta me puedo volcar contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la puedo practicar. Y eso desanima. Eso desmotiva. Y uno de los caminos a los que me puede llevar esa desmotivación es a rebelarme contra la Biblia. Porque entiendo lo que significa. Pero no hay disposición en mi corazón a que el Espíritu guíe mi vida. Ese es el punto detrás de esta regla. Esa correcta interpretación en el contexto de la aplicación a mi vida de lo que entiendo de la Biblia. No puede darse mientras el Espíritu Santo no guíe mi vida. El entender lo que ese texto significa así en forma llana, seca, ese no es el mayor problema. Yo puedo entenderlo. Pero una cosa es entenderlo, otra cosa es implementarlo en mi vida. A eso es a lo que apunta esta regla. ¿Ya? Claros, ahí. Esto me acuerda a San Juan 17:3, cuando dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero ese conocer es experimental y al mismo tiempo intelectual. O sea, los dos. Sí. Sí, así es. Ahora, si ustedes miran, por ejemplo, en el texto que leímos, dice que el hombre natural, las cosas de Dios, no las puede entender. ¿Cómo acomodar eso? Pareciera contradictorio. Entonces, sí las puede entender, pero no las puede practicar, pero la Biblia dice que no las puede entender. Es que en la Biblia hay términos que van mucho más allá de la explicación que le damos a ese término. Por ejemplo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Vuelvo con un ejemplo similar. ¿Conoce el diablo a Dios? Es relativo. En cuanto al significado del término conocer, bíblicamente hablando. ¿Qué significa conocer bíblicamente hablando?
relación íntima. Conoció Adán a su mujer y dio a luz un hijo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que sabía cómo se llamaba, porque él mismo le puso un nombre. No, no es eso lo que está diciendo al decir conoció, relación íntima. No conocerás la desnudez de tu padre ni de tu madre. ¿Qué es? ¿Ya? No le mirarás desnudo. ¿Ya? Pero espiritualmente está la vida eterna, que te conozcan. Igual es con entender. David habla mucho de su deseo de entender, el salmista, de entender a Dios. Es entender, es entrar en esa relación personal que se vuelve una realidad en la vida práctica. En ese sentido, es que no puede el hombre natural entender las cosas de Dios. Al nivel de llevarlo a la práctica, no puede. Puede entender intelectualmente, pero no en la vida práctica. ¿Estamos? Solo se puede entender la verdad de Dios, o puede entenderla, quien haya experimentado la conversión. Vean en Daniel 9:13, dice: conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Noten. Para convertirnos de nuestras maldades. Y entonces, ¿qué viene como resultado de la conversión? Entender tu verdad, pero es mucho más que intelectualmente. Está hablando de conversión, de aplicación de la verdad a la vida, en esa vida nueva. El entendimiento de lo revelado por Dios solo puede ser dado por Dios mismo. El mismo Daniel 9:22 dice: me hizo entender. ¿Quién? El que le estaba dando la visión. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Ahora entramos en otro detalle. ¿Ok? No entendemos naturalmente la Biblia. Hay aquí un proceso sobrenatural. Así como sobrenatural es el proceso de la inspiración que hizo que la Biblia quedara escrita, que la voluntad de Dios quedara escrita en la Biblia, más bien. De igual forma, para entender lo que sobrenaturalmente quedó escrito, se necesita un proceso sobrenatural. ¿Ya? De mucha importancia es captar aquí que cuando vino el ángel Gabriel para darle entendimiento a Daniel, fue cuando Daniel estaba orando. Dice Daniel 9:21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí. Fue cuando estaba orando que vino el ángel a darle entendimiento. De paso, el proceso de dar entendimiento para entender las Escrituras, estamos claros en que es obra de los ángeles. Es el Espíritu Santo, pero sus agentes son los ángeles, los que abren la mente para que entiendan. Ese es otro tema que ya lo estaremos estudiando en la sección de doctrinas bíblicas, la doctrina bíblica sobre los ángeles. El incrédulo carece de entendimiento en este sentido para interpretar o dar con el significado de las Escrituras. Es por eso que leemos en 2 Corintios 4, 3 y 4, así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El incrédulo no puede entender la Escritura. No nos empeñemos nunca en una discusión sobre la Escritura con un incrédulo, porque él no puede entender. No hay cómo. Esto es solo a través del Espíritu Santo. Y si alguien no cree en Dios, no cree en el Espíritu Santo, ¿cómo va a entender la Escritura? Esto me recuerda a un caso, aquí precisamente en esta sala,
cuando vinieron unas señoras representantes de la Watchtower, de los Testigos de Jehová, invitados por mi esposa, en una ocasión anterior en que ya habían venido. En esa ocasión yo no estaba, pero en esta segunda sí. Y entonces ellas llegaron y muy amables ellas y conversamos un poquito, ya nos saludamos. Y entonces una de las señoras nos dice, bueno, ¿cuál es el tema que vamos a estudiar? Y mi esposa le dijo que el tema era sobre la persona de Cristo, porque sobre eso habían dejado un folletito en la visita anterior. Y entonces la señora dice, bueno, entonces pues estudiamos. Yo le digo, bueno, pero antes tenemos que orar. Es así, ¿no? Debemos orar para que el que inspiró este libro nos guíe para entender lo que vamos a estudiar. Y entonces ella nos dice, bueno, no hay ningún problema, oren. Ustedes, nosotros ya oramos. Yo le digo, ¿cómo? Debemos orar todos los que vamos a estudiar el tema. Me dice ella, no, nosotros ya oramos en nuestras casas. Oren ustedes. Yo le digo, bueno, está bien, oramos solo nosotros, pero entonces estudiamos solo nosotros. Ustedes no. Porque la oración es para que el Señor guíe a los que le están pidiendo que los guíe en el estudio de su libro. Y ella insiste, sí, pero nosotros ya oramos. Yo le digo, yo también oré en la mañana y a cada rato, pero no para esto. ¿Ya? Para que me guíen este estudio. Eso yo no se lo he pedido todavía porque no sabía que iba a haber este estudio. Entonces, no hay ningún problema. Los dos, los cuatro oramos ya, te volvamos a orar, pero ahora para que nos guíen el estudio. Y ella entonces fue más específica y me dice, no, no podemos orar. Yo le digo, sí, yo lo sé. Estoy insistiéndoles, pero yo lo sé. Ustedes no pueden orar con nosotros porque no creen en el mismo Dios que creemos. Ustedes no creen en el Espíritu Santo en el que nosotros creemos. El Espíritu Santo que nosotros creemos que fue el que inspiró la Escritura no es el mismo Espíritu Santo en el que ustedes creen. Porque el Espíritu Santo en el que ustedes creen no es una persona, sino una cosa, un soplo, aire, viento. Y entiendo cómo orar para que el viento nos guíe. ¿Cómo? Yo entiendo eso. Pero el problema que tenemos es que nosotros sí creemos en el Espíritu Santo. Y entonces no estudiamos la Biblia sin antes orar. Así que aquí no va a haber cómo estudiemos sin antes orar. Y entonces ella insiste, bueno, no importa, entonces oren ustedes. Yo le insisto, está bien, pero oramos solos. Entonces nos vamos nosotros, pues será lo mejor, y se fueron. No se puede estudiar la Biblia sin la guía del Espíritu Santo. No cometa ese error, hermano querido. Si va a estudiar con un testigo de Jehová, no abra la Biblia sin orar. El problema es que no va a poder estudiar con uno de ellos, porque no, para ellos es prohibido. ¿Ya? Orar con alguien que no sea de su fe. Pero esas experiencias se dan y es allí donde en la vida práctica estas normas tenemos que aplicarlas. No se puede entender la Biblia sin la guía del Espíritu Santo. Y eso viene, como estamos leyendo, a través de la oración para que Él nos ilumine para entenderla. Y si no se puede dar la oración, todo el estudio que se haga es vano. Vamos. Hay más aquí, pero se nos fue el tiempo. Nos vemos en la próxima sección.